Bueno, gente, nos hemos levantado temprano para ir a conocer un barrio aquí, un barrio popular de Lima que se llama Miraflores. Bueno, gente, aquí viene, van a ver el cambio del barrio, por eso es que estoy que le dejo un poco de imágenes para que vean. Estamos ahora mismo aquí en un barrio de Comas y vamos a ver, tenemos que ir hasta Miraflores. Vamos a hacer un transporte no colectivo, hemos cambiado de planes, vamos a usar el transporte del Metropolitano. Estos Metropolitanos pasan por aquí, por esta parte de la avenida. Ahí hay una mototaxi, que es un transporte que es local, que lo usan para ir al mercado, para venir, para ir a un lugar cerca. Bueno, los han dejado ahí más atrás en con el colectivo. Este es un mercado que supuestamente venden de todo, pues aquí todo lo que son para motores, para coches, para de todo, ¿no? Este es un mercado que hasta cierto punto es peligroso. Encontramos de todo, tienen comida, tienen comida. Ahora sí vamos a cruzar para recargar la tarjeta del Metropolitano para poder llegar más rápido. La gente, como vemos aquí, toda la gente corre en esta parte porque llegan tarde al trabajo, yo qué sé. Ah, aquí a recargar. Ah. 350. Vamos a recargar la tarjeta para llegar. Bueno, ahora sí vamos a entrar. 320, como ven, cobran ahí el pasaje. Me dijeron que era rápido y más rápido. Mira la cola que es enorme. Oh. Wow. Por eso yo no quería venir aquí, pero bueno. De hecho que en 20 minutos me clavo en Miraflores. Cuando el bus llega, enseguida la gente empieza a avanzar. Pero lo que no sé es por qué hay dos colas, hay esta cola y esta cola. Da risa porque aquí está todo para que se llene y empiezan a correr aquí hasta que el bus no se cierra. La gente está corre y corre. Ya por fin hemos agarrado el Metropolitano. Hemos tomado el bus a las 10 y vamos a ver hasta qué hora llegamos a Ricardo Palma. Bueno, son exactamente las 10:38 y más o menos de lo que hemos tardado 40 minutos redondeándolo hasta la estación de Ricardo Palma aquí en Miraflores. Pues ahora vamos a caminar hacia allí, tres calles, y estamos prácticamente en el centro de Miraflores. Y bueno, ya nos estamos dirigiendo a lo que es hacia aquí, que son tres, cuatro calles que está el Parque Kennedy. Así que vamos caminando. Y ya pueden ver más o menos en imágenes cómo cambia lo que es el barrio donde me estoy quedando, que es el cono norte de aquí de Lima, a lo que es esta parte central y turística como el barrio de Miraflores, ¿no? Bueno, algo que se puede notar aquí, a simple vista, creo que es que en esta parte de aquí está enfocado todo en el comercio y que no hay tu tía Veneno, ¿no? Sino que básicamente son negocios formales y todo está enfocado en el turismo. Como lo pueden ver ahí al fondo, este es el Parque Kennedy y puse en la mitad hay una pileta o una fuente de agua, como quieren llamarlo. Y aquí encontramos un teléfono antiguo de esos que ya no hay, de monedas. Algo que también puedo ver es que hay un sistema de bicicletas de alquiler para hacer un poco de turismo, seguramente. Miren, ahí está. Y yo creo que sí, que escaneas tu código QR, marcas tu código y ya te van cobrando, ¿no? Te van cobrando según el kilometraje. Y esto sería la entrada al parque Kennedy, ¿ya? Pone Miraflores, se vive mejor. Este es uno de los parques que siempre está cuidado. Ese parque también se caracterizaba por tener una cantidad de gatos excesiva, ¿no? Como lo pueden ver aquí, hay gente que incluso da de comer a los gatos. Ahora vamos a ir a ver. Miren, ahí están los gatos. Este parque es parque de los gatos, básicamente, ¿no? Y ahí hay más gatos, miren. Ese gato que está ahí. Que acá hay muchos, muchísimos gatos. Yo creo que la gente incluso que ya viene siempre aquí a darles de comer, los gatos se acaban como encariñando, ¿no? O sea, los niños juegan con los gatos aquí. Y así hay un montón de gatos en este parque, miren. Ese gato. ¿Sabías o no? Y pues básicamente es esto. Es lo que podemos mostrar del Parque Kennedy aquí en Miraflores.
Mira, esta de aquí es un retablo. Hay una pintura típica y un trabajo típico de Ayacucho. Otra cosa curiosa es que aquí, en esta parte del mundo, pues la religión católica está muy arraigada dentro de la cultura peruana. Otra cosa que he notado de curioso, seguramente, a diferencia de otros barrios, es que aquí, por ejemplo, el uso de la bocina o del claxon no es tan recurrente. Veo mucha gente con el móvil en la mano, sin la preocupación de que te vayan a robar, evidentemente también. Y algo que he notado es que aquí te dan pase, o sea, respetan el peatonal, increíble, ¿eh? Es la primera vez que estoy aquí en una semana que alguien me deja pasar por el peatonal. Otra cosa también que he podido notar curiosa aquí, que pues el arte, lo que es el graffiti, lo combinan perfectamente con lo que es la infraestructura del edificio, todo, ¿no? Gente, estoy más que emocionado, creo que es la segunda vez que paso a lo largo de toda la calle y me dejan pasar por el paso peatonal y el carro, bueno, en este caso se ha detenido. Yo creo que sí se puede replicar esta acción a lo largo de todo Lima y, por qué no, de todo el Perú. Bueno, y aquí abajo, nada más, ya a escasamente una calle, está pues lo que sería Larcomar, el centro comercial, y este edificio de aquí sería el Marriott, ¿no? Uno de los hoteles más lujosos y, por ejemplo, donde se suelen quedar los deportistas o selecciones de diferentes países cuando vienen a jugar aquí con la blanquirroja. Vamos a seguir explorando esta parte de aquí de Miraflores. Me ha gustado lo que he visto hasta ahora, porque está todo súper enfocado en el turismo, súper seguro, te dan pase peatonal. Me he emocionado hasta porque escuchaba a un taxista hablar en inglés. ¡Wow! O sea, que está... Yo creo que es una ciudad, digo, de un barrio recomendado para la gente que va a venir a hacer turismo. Pues si quieres hacer turismo extremo, te llevo a mi barrio en Comas y haces turismo extremo, ¿eh? Y ahora vamos a ver la parte que creo que es la parte más interesante, que es la parte del mar. Las vistas impresionantes que vamos a tener desde aquí. Miren, ahí están las impresionantes vistas hacia lo que son las playas de Lima, ¿no? Pero allí al fondo podemos ver, por ejemplo, aquí está el Morro Solar. Ahí al fondo estaría el Morro Solar, ¿no? Y pues miren, de aquí las vistas son impresionantes, ¿eh? Increíble. Miren, a esto le llaman la Costa Verde. ¡Wow! No lo imaginaba tan bonito, de verdad. Este es uno de los restaurantes más lujosos, que es la Rosa Náutica. Y es lujoso también porque, aparte, porque comes básicamente en una, como un muelle, ¿no? Una especie de muelle. Y luego pues aquí tenemos todo lo que es la playa, trataremos de bajar a la playa. Y aquí tenemos algunos bañistas, ahora mismo aprovechando que hay sol, porque estos días han sido de lluvia. Bueno, aquí también han puesto una pequeña feria que se llama Miski Shungo, Perú. Es una feria también pequeña que venden de todo tipo de cosas, de recuerdos y mantas, ¿no? A ver, no es pequeña la verdad la feria, es grande, ¿eh? Y tiene varias cosas por lo que estoy viendo. Bueno, ahora nos vamos a ir al parque del Amor, que es un parque que está cerca también de lo que es el malecón de Miraflores. Nos queda todavía andando un poco, unas 8 calles, 8 cuadras. Vamos a tratar de llegar a otro parque, que es el Parque Chino, que también está pegado ahí, para que ustedes vean lo bonito que es este distrito y lo bonito y lo bien cuidado que está también. Ahora estamos pasando por este puente, que es uno de los puentes seguramente más conocidos aquí dentro de Lima, porque mucha gente de aquí se tiraba hacia abajo. Entonces lo que decidieron hacer es poner este tipo de barreras para que la gente no pueda tirarse, porque básicamente aquí el tirarte aquí pues supone que pierdas la vida sí o sí, porque está muy muy alto. Bueno, ya acabamos de llegar al Parque del Amor. Como puedes ver, toda esta parte es el Parque del Amor. Ahora vamos a ver la estatua, y para más o menos ponerlos en contexto, pues el Parque del Amor es un parque conocido aquí porque muchas parejas vienen aquí a declararse, o bueno, parejas no, sino amigos que le gusta a uno, le gusta el otro, pues se vienen aquí a declararse. Las fotos típicas, ¿no? Del matrimonio, como pueden ver aquí, hay fotos también, haciendo fotos. Es un parque conocido por eso, que aquí el que ha vivido en Lima pues ha tenido que venir aquí al Parque del Amor en algún momento de su vida, sí o sí ha tenido que venir aquí al Parque del Amor. Miren, aquí está la estatua, como pueden ver allí, es la estatua
donde está la pareja, pues, dándose un beso, sellando seguramente su amor. Otra cosa curiosa que no había visto son estos candados, ¿no? Miren estos candados. Cada uno lleva un nombre, ¿no? Como si este lleva de Javier y Vanessa. Al día de hoy no sabemos si Javier y Vanessa están bien, pero esto fue puesto, pone aquí, ¿cuándo fue puesto? La distancia lo puede todo, ¿no? Pone ahí. Seguramente se habrán distanciado por algún viaje o algo, ¿no? Y como pueden ver, hay candados de todo tipo. Miren este candado aquí. Y así hay un montón de candados, tranquilamente, más de 1000, ¿eh? A lo largo de toda esta pequeña reja aquí. Hay muchísimos, muchísimos candados. Miren este de aquí de John y Liz. Te amo, pone ahí. Y pues yo pensaba que solamente había de esa cara. Pues también hay de esta cara, también hay muchísimos candados. Hay una infinidad de candados. Como pueden ver, ahí ya están oxidados porque deben llevar muchísimos años. Mira, este de aquí pone Milagros, Espinosa y Joel, no sé qué cosa, ¿no? Del 28 del 5 de 2022. Por eso le decía que este parque es concurrido por parejas, ¿no? Aquí vemos una pareja, aquí vemos otra pareja vemos aquí, aquí hay otra pareja, aquí hay otra pareja. Y así nos podemos pasar todo el día aquí. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un pequeño descanso aquí. Bueno, y ahora sí nos vamos a hacer rápidamente el recorrido. Nos vamos hacia la parte de aquí. Aquí vemos que hacen parapente. Trataremos de llegar, pero el lugar chino está muchísimo más allá. Miren el acantilado aquí. Aquí te caes, no la cuentas, ¿ah? Miren las vistas de aquí. Increíble, ¿sí o no? Vamos a tratar de llegar a la parte de las playas. No sé cómo se baje de momento. Y bueno, ya hemos llegado aquí al parque chino. Como pueden ver, aquí es un parque pequeño. Esta parte del parque está, en verdad, está súper lleno de gente, de familia, de muchísima gente aquí. Muy turístico a esta hora de la mañana, que son las 11 de la mañana básicamente. Hay peces incluso aquí de colores. La gente no sé por qué tira monedas, pero bueno. Es un parque pequeño, no es un parque grande, sinceramente. Lo que pasa es que hay gente que se apodera de las partes más bonitas y se pone a tomar fotos y ahí puede estar media hora. Y a mí no me parece, pero bueno, vamos a seguir viendo aquí las partes del parque. Y esta es la parte que veíamos desde arriba. Esta es la parte que veíamos de lejos, de allá, ¿no? Pues ahora estamos aquí. Y estas son las vistas del parque. Es bonito el parque. Y bueno, básicamente esto de aquí es el parque chino, que se veía desde lejos, se veía más interesante. No me parece mucha cosa. Me parece que hay mucha gente tratando de sacar la foto y entorpece en la parte turística. Pero bueno, vámonos ahora sí para las playas. Bueno, vamos a ir por aquí para ir a la parte de la playa. Y miren estas impresionantes casas, pisos, departamentos. Bueno, aquí le llaman departamentos. Bueno, gente, ahora sí estamos aquí ya. Estamos a la altura de la playa. Estábamos hace un momento arriba, aquí no, en el centro comercial Larcomar. Y ahora pues estamos aquí mismo en las playas. Así que vamos a ver qué tal las playas por aquí, cuáles son sus curiosidades también. Miren, como pueden ver aquí, estas playas básicamente están, no tienen bajada por aquí. Es lo único malo, que no tienes bajada por aquí. Tendrías que caminar muy al fondo, o si vienes en coche o en carro, bajar por allá. Bueno, gente, ya saben, si quieren venir a veranear aquí estas playas, pues tienen que venir con zapatillas o algo, un calzado especial, porque es básicamente todo piedra. La playa es una playa súper llena de olas, como pueden ver allí ahora mismo. El ruido del mar es totalmente tranquilizante. Y pues ahora nos queda regresar a la parte de arriba y llegar a otro punto. ¡Wow! Me ha gustado el recorrido que he hecho hoy día. Me ha gustado conocer, seguramente no a profundidad, el distrito de Miraflores. Así que la gente que va a venir de otros lugares a conocer aquí, pues que sepa que Miraflores es un distrito seguramente caro. Pero lo caro lo compensa con la seguridad. Así que nada, quedan invitados. Nos veremos en cualquier parte del Perú. Y sin más floro, nos vemos en otro próximo vídeo. ¡Chao!